8:39 minutos, nos conectamos con la reunión que dirige el jefe de Estado venezolano con el alto mando político de la revolución. Alto mando político de la revolución. Buenas noches a toda Venezuela, mi saludo a todos y a todas. Desde aquí, desde las alturas, a 2.400 metros de altura del nivel del mar, en el pico Humboldt, aquí en Alguarayra, Repano, en estas alturas hermosas del Hotel Humboldt, hemos venido a hacer nuestra reunión de los lunes. Una reunión del Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana, para evaluar, analizar siempre diversos temas de las tareas que tenemos en pleno desarrollo en nuestra patria. Pudiéramos hablar diversos temas de la actualidad, de esta batalla permanente por el bien común, por la felicidad de nuestro pueblo, por la estabilidad política, por la paz de la patria, en esta batalla permanente por nuestro pueblo. Bueno, nos hemos venido, el Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana. Aquí está el compañero Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La compañera Cilia Flores, integrante del Buró Político. Aquí al frente, el compañero Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales. Bueno, y presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, integrante también del Buró Político, la compañera Delcy Rodríguez, integrante del Buró Político y vicepresidente de la República, compañera, compañero Héctor Rodríguez, vicepresidente de Alianzas y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, bueno, y gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, la compañera Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas y vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales. Muy importante esa vicepresidencia para la coordinación a nivel nacional de todas las políticas públicas. Igualmente el diputado Pedro Infante, compañero Pedro Infante, vicepresidente de Organización, presente. Recientemente hubo un gran encuentro de organización entre el PSUV y la juventud. Igualmente la compañera Diva Guzmán, vicepresidenta para el área de las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diva, líder de la clase obrera también, Diva Guzmán. También presente Naúm Fernández, vicepresidente de Movilización y Evento, y además jefe del gobierno de Caracas. Está en todas las jugadas Naúm Fernández. Francisco Torrealba, vicepresidente para la clase obrera. La diputada Tania Díaz, vicepresidenta de Formación e Ideología, todo lo que tiene que ver con la formación, muy importante, Tania. La compañera diputada Grecia Colmenares, que es vicepresidenta para la juventud, pero además es secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Grecia Colmenares, compañera. Compañero Jorge Arriaza, vicepresidente para consejos comunales y comunas. Jorge Arriaza Monserrat, presente. Compañero Pedro Carreño, vicepresidente de Disciplina y de Ética, diputado, compañero. Compañero Nicolás Maduro Guerra, vicepresidente para Asuntos Religiosos. La compañera Erika Farías, vicepresidenta para Misiones y Grandes Misiones. Compañero Francisco Ameliach, vicepresidente de Defensa Integral de la Nación. Francisco Ameliach, la compañera Yelixe Santaella,
vicepresidenta de Finanzas, compañero Jesús Farías, vicepresidente de Economía Productiva, Jesús Farías, y la compañera Clara Vidal, vicepresidenta de Asuntos Indígenas. 20 integrantes del Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana. Hemos estado revisando diversos temas, pero sin lugar a dudas, en este momento hay un tema central que cubre toda la conversación, donde hemos asumido una posición vertical, frontal, absoluta: la lucha contra la corrupción y los corruptos, contra el bandidaje, contra los que roban al pueblo, estén donde estén, vengan de donde vengan, se crean lo que se crean. He estado dando la información completa al Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana de todas las investigaciones que he conducido personalmente, con la Policía Nacional Anticorrupción, con el SEBIN y con los demás cuerpos de investigación para desmembrar estas mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político de Venezuela. Una investigación que ha llevado semanas y que personalmente he llevado adelante con la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de todos sus órganos. Hemos llevado, pues, con la presencia activa del alto mando político de la Revolución Bolivariana, activa y unida. Y hemos dado este primer golpe, poderoso golpe, a los mafiosos, a las mafiosas, a las mafias. Y tengo la absoluta voluntad y la absoluta decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa. Ha sido una investigación que se ha llevado de manera profesional, científica, equilibrada, paso a paso. Lo saben muy bien los compañeros del alto mando político. Diversas fuentes que fueron llegando por allá, por el mes de octubre, noviembre, los primeros resultados preliminares de las primeras averiguaciones que se hicieron, los primeros descubrimientos que fueron arrojando pistas importantes de los mecanismos de funcionamiento de estas mafias que se incrustaron en el cuerpo de PDVSA, que se incrustaron en el cuerpo de la Superintendencia de Criptoactivos, la SUNACRIP, y de otros casos que ustedes conocen hoy, como el caso de venta de sentencia para favorecer a narcotraficantes, a delincuentes, a paramilitares por parte de jueces con importantes y altos cargos en la dirección del Poder Judicial, en este caso del Poder Judicial de Caracas. Ya ha salido información, parte de información de todos estos casos, que de manera secuencial se han ido abordando con el arranque de esta operación directa contra la corrupción. Una operación especial, habiendo establecido en cada uno de estos frentes de investigación las responsabilidades claras y directas, inequívocas, por parte de estos funcionarios, de estos empresarios, de esta gente, habiendo sido determinadas sus responsabilidades, la Policía Nacional Anticorrupción
procedió de manera inmediata a capturarlos, a apresarles, ponerle los ganchos y entregárselos al poder del Ministerio Público para que proceda de manera en justicia, proceda de manera inmediata a culminar la investigación y a castigar estos hechos criminales, estos hechos de bandidaje, de mafia, de corruptela. Nuestra revolución nació como una respuesta a la descomposición moral del antiguo régimen de la Cuarta República. Nuestra revolución nació como una alternativa a la descomposición moral, a la desmoralización colectiva del modelo capitalista neoliberal y del modelo de capitalismo dominado por las oligarquías internas. Hemos sido y tenemos que seguir siendo una alternativa ética, moral, política frente al bandidaje. Hemos sido y tenemos que ser una realidad de profunda honestidad en el manejo de los recursos públicos que le pertenecen a nuestro pueblo. Recursos públicos sagrados, sobre todo en tiempos de guerra económica. Recursos públicos paridos por la clase obrera, paridos por la clase obrera petrolera, en especial, enfrentando sanciones, enfrentando persecuciones económicas, bloqueo, enfrentando todos los mecanismos de más de 900 medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuánto cuesta producir cada dólar para invertirlo en nuestro pueblo? ¿Cuánto cuesta producirlo? ¿Cuánto cuesta realizarlo en el mercado internacional con las exportaciones de petróleo, de derivados y con toda la actividad económica? ¿Cuánto cuesta parir los recursos para nuestro pueblo? Ustedes lo saben porque de esto conversamos a diario, de esto hemos conversado bastante en todas las actividades. ¿Cuánto cuesta parir los recursos para la educación pública gratuita y de calidad de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestra juventud? ¿Cuánto cuesta parir los recursos para invertirlos en la recuperación y el despliegue y el desarrollo y la construcción del nuevo sistema de salud público gratuito, universal y directo para nuestro pueblo? En las bricomiles, parir los recursos con las bricomiles para la recuperación de todos los establecimientos de educación, de salud. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sudor, cuánto trabajo, cuánto sacrificio? ¿Cuánto cuesta parir los recursos para cumplirle a nuestros trabajadores sus aguinaldos, sus vacaciones, sus salarios, sus bonos permanentes? Y para defender su ingreso en la medida de lo posible con esta persecución de sanciones criminales. ¿Cuánto cuesta conseguir los recursos para construir las viviendas para nuestro pueblo, para mantener las misiones, grandes misiones, planes sociales, para mantener la estabilidad social, la estabilidad económica y el crecimiento económico que hemos recuperado? ¿Cuánto cuesta parir los recursos para que vengan grupos enquistados de mafiosos, corruptos y ladrones a meterle la mano a los recursos que le pertenecen solo a nuestro pueblo? Por eso el castigo tiene que ser ejemplar con todos los bandidos, con todos los corruptos, estén donde estén. Como ustedes saben, bueno, se ha capturado en esta primera etapa importantes empresarios, muy importantes gerentes, altos funcionarios de instituciones del Estado, diputados. Bueno, hemos ido por todos. Y hay que garantizar, en el marco del Estado de Derecho,
En el estado de justicia hay que garantizar que prevalezca la verdad y nuestro pueblo conozca la verdad. Nada ni nadie nos va a detener en la voluntad y el empeño de castigar a estas mafias, de hacer justicia, de desmembrarla y de sanear plenamente los frentes que hemos abordado en esta primera operación. Como ustedes saben, pues, en el caso de PDVSA y estas mafias enquistadas, que estamos golpeando en todos sus mecanismos, y vamos nosotros, así ustedes lo van a ver, vamos nosotros a limpiar plenamente PDVSA de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que le roba el dinero al pueblo allí. Con medidas draconianas de reestructuración al más alto nivel, como ya lo hemos iniciado. Igualmente está el caso del Poder Judicial. Yo agradezco a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Gladys Gutiérrez, su voluntad, su empeño y sus expresiones de apoyo a esta batalla contra la corrupción en el Poder Judicial. E igualmente, en el caso de el alcalde de Tejería, que ustedes conocen, esta información ha corrido. El alcalde de Tejería, bueno, que está comprobado plenamente en las investigaciones sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. Una cosa increíble. Allá estuvimos en las Tejerías atendiendo a nuestro pueblo. Todos nos fuimos para allá a atender a nuestro pueblo. De día, de tarde, de noche, de madrugada, ahí estuvimos. A pie juntilla a ese pueblo sufrido, adolorido de las Tejerías. ¿Y quién iba a pensar que aquel que nos ponía la cara sencillamente por detrás, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número uno de la paz y la estabilidad del pueblo aragoño? Criminal, narcotraficante, asesino, alias El Conejo. ¿Ah? Justicia. Justicia. Justicia pide nuestro pueblo. Y yo le pido al pueblo todo su apoyo. Que estemos hoy más que nunca unidos en esta batalla que vamos a ganar contra la corrupción y contra la corruptela. Pueblo unido, pueblo activo, pueblo denunciante, pueblo movilizado. En esta tremenda batalla ética, espiritual, cultural, moral, una gran revolución cultural. Ética, espiritual significa la revolución bolivariana. Y tenemos que ver el renacimiento de esa revolución ética, donde el servicio público tiene que ser un apostolado en Cristo, tiene que ser un apostolado en el pueblo. El servicio público tiene que ser para llevar a nuestro pueblo al máximo nivel de felicidad social, de crecimiento moral, educativo. Elevar a una nueva sociedad los nuevos valores de la solidaridad, de la entrega, la solidaridad con nuestro pueblo, la entrega con nuestro pueblo. Los funcionarios públicos no pueden olvidarse, lo decía en el acto del 15 de marzo allá en el cuartel del 4 de febrero, el cuartel de la montaña. Lo decía, horas antes de que se iniciara la operación de captura de este grupo de mafiosos, de bandidos, de traidores.
horas antes que arrancara. Lo dije, una vez más lo dije, públicamente, consta. Ya venía yo desde octubre conociendo en secreto las investigaciones, venía yo imbuido, cargado de toda esta fuerza, de toda esta energía, haciendo alertas públicas, tratando de no ir más allá y perjudicar con mis alertas públicas la investigación que se estaba dando. Un ejercicio difícil, compañeros, compañeras. Un ejercicio difícil, estar imbuido y ver tantas pruebas de estas mafias y tener que guardar prudencia para que la investigación llegara a donde tuvo que llegar, a donde llegó. Y para poder emprender esta operación contra la corrupción. Bastante hablé octubre, noviembre. Bastante hablé, compañero, en público, en reuniones con el pueblo, en asamblea, en actos públicos. Ustedes pueden revisarlos todos. ¿Ah? El 15 de febrero fui al programa aniversario del compañero Diosdado Cabello. Los 9 años del programa con el mazo dando. Y ese día acababa de salir de una reunión brutal, donde tenía datos concretos de los involucrados. Y bueno, ese día se me salió pues la clase ahí. Ese día fui duro, pero a los bandidos no les importó. El bandidaje continuó, lo comprobamos en las investigaciones, porque después que salimos del acto, yo mismo reflexioné y dije, creo que se me pasó la mano y pude haber alertado a los bandidos que estamos investigando y no. Siguieron con su bandidaje, con su vida de nuevo rico, con su vida de mafioso, con sus gastos, con sus cosas, pues, ¿cómo se puede llamar? Con sus extravagancias, con una forma de vida extravagante, una forma de vida de multimillonario, una forma de vida que no se tiene nada que ver con una forma de vida de un funcionario modesto, humilde, trabajador y honesto. Ellos siguieron con su extravagancia en los gastos y en cosas que se sabrán, pues, repugnantes de la conducta inmoral de esta gente. Allí en el acto, en el 15 de febrero, lo dije, el programa de Diosdado, en vivo y directo. Y luego, en el transcurso de ese mes, en varias intervenciones. Alguna gente creería que estábamos mamando gallo. ¿Ah? Y lo volví a decir en el acto frente a nuestro comandante, allí jurando, frente a nuestro comandante, en el cuartel de la montaña. Allí, frente a él, lo dije. Vamos con todo. Caiga quien caiga. Ningún funcionario, dije, se le entrega un poder para que lo utilice en beneficio de grupos empresariales, de mafias o a nivel personal. Es un principio. El poder que tenemos no nos pertenece a nosotros, lo dije de esa forma. El poder que yo tengo como presidente le pertenece es a un pueblo que nos los da o nos los quita, pero es un pueblo el dueño del poder político soberano, de acuerdo a esta constitución que establece que la soberanía del pueblo es intransferible. Es uno de los conceptos más revolucionarios traídos por el comandante Chávez en aquellos años fundacionales, hermosos años fundacionales de 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, aquellos años 90 fundacionales de esta revolución hermosa, que no podemos dejar manchar, que no podemos dejar apuñalear
No podemos dejar que nuestra revolución hermosa, defendida por nuestro pueblo, fundada por nuestro comandante Chávez, sea manchada, sea mancillada, sea apuñaleada. Tenemos que defender la moral y la ética de esta revolución, fundada por nuestro comandante Chávez, en base a los principios, en base a la ética. Por eso yo llamo a nuestro pueblo a ponerse en ofensiva. Nosotros tenemos que estar en ofensiva contra los corruptos, los bandidos, los malvivientes, los delincuentes, los criminales. En ofensiva, tomar la iniciativa. Por eso agradezco enormemente que el Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Dirección Nacional de todos los partidos y movimientos políticos y sociales del Gran Polo Patriótico, hayan ratificado en estas horas todo su apoyo a la batalla que estamos dando contra la corrupción, contra el bandidaje y contra las mafias. Le agradezco su apoyo. Es tiempo de unión, es tiempo de unidad para avanzar. Es tiempo de unión y tenemos que estar en un espíritu de ofensiva. Como lo decía Diosdado hace unos minutos en la reunión privada, yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello le haga a nuestro pueblo, a través de los medios de comunicación público, a través de las redes sociales, le pudiera hacer una reflexión de las que ya compartió con nosotros en privado y buena parte las declaró en la rueda de prensa semanal de hoy en la tarde. Por favor, compañero Diosdado. Gracias, hermano presidente. Un saludo a todas y a todos, compañeros del alto mando ampliado de la revolución. Sí, efectivamente, presidente, desde hace algún tiempo hemos venido alertando, por instrucciones suyas, del comportamiento, la forma de dirigirse de nuestros compañeros con responsabilidades dentro del partido y en cargos de función pública. Eso incluye los que han sido designados y los que han sido electos por el pueblo. Ser parte de esta revolución es un gran compromiso que implica sacrificios también del apostolado que usted llama y habla. Mucha gente creía o cree que el tema de la corrupción es solo un discurso. Nosotros tenemos múltiples ejemplos de la forma como en la Revolución Bolivariana hemos enfrentado este flagelo, desde el comandante Chávez hasta su persona. Cientos de detenidos. Hemos procurado siempre ponernos al frente de estas luchas. Hoy día el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente, le ratifica el compromiso. Todos los compañeros, fue unánime hoy en la dirección nacional, ratifica el compromiso de estar allí al frente junto a usted en esta lucha contra la corrupción. Y esto tiene mucho que ver a veces, a pesar de todas las alertas que usted hizo, que veníamos haciendo, de gente que se cree confiada de la impunidad, que nadie los va a descubrir, que nadie los va a descubrir. Ese llamado y esa alerta que usted hace a nuestro pueblo, ahí está el mejor informante que podemos tener. Nuestro pueblo sabe, es sabio, sabe quién cambia su forma de vida, sabe quién, yo les hacía inclusive en épocas anteriores, reflexiones hoy, de gente que es alcalde en un municipio y vive en otro municipio, presidente. Vivió en otro municipio. ¿Por qué? Porque el otro municipio tiene un poco más de nivel. Como alguien que sea alcalde, qué sé yo, de aquí en Caracas y vive en otro municipio porque es más bonito o porque no es barrio. Y ocurrió aquí en la revolución en algunos estados. Hicimos el llamado de atención al respecto. Nosotros hemos insistido que para la revolución bolivariana el combate a la corrupción es un valor, es una orden. No nos pone a la defensiva nunca, al contrario, nos pone a la ofensiva. No nos da temor destapar los hechos de corrupción donde haya corrupción, porque creemos firmemente en los valores que deben acompañar a un revolucionario o una revolucionaria.
No es chavista quien así se ponga una camisa roja anda en hechos de corrupción o en desviaciones. No es revolucionario quien ampare ese tipo de actitudes, quien lo acompañe, así sea con el silencio. Es tiempo, pues, de nosotros entender que estos veintitantos años que tenemos de lucha, quien creyó que era fácil estaba viendo otra película. Y alguien me decía hoy, una compañera de la Dirección Nacional, que no, que cuando fuese a declarar, no tomara otra actitud, porque uno le pega a esto, presidente. No le pega, porque esto no es una lucha de un día. Aquí ha habido muertos, perdimos a Chávez. Para que alguien sienta que puede venir a estafar a nuestro pueblo, amparado en que se ponga una camisa roja eventualmente. Pues estaremos nosotros luchando por defender el legado del comandante Chávez, cumpliendo la instrucción que usted ha dado, presidente, que ha estado al frente de esta batalla desde el primer día, nos consta. Jamás usted ha dicho en ningún momento vamos a dejar eso así, al contrario, siempre la instrucción ha sido vamos a llegar a fondo. Creo que es una expresión muy propia suya, cuando le pasamos una novedad de algo, usted lo primero que nos dice, a fondo, que haya justicia. Y justicia significa eso. Y no solo aquí, es en el ramo del tema judicial, presidente. Usted hace aproximadamente 2 años llamó a la revolución judicial. Creó, cumpliendo con esta constitución, a un frente nacional contra el tema de las desviaciones dentro del Poder Judicial, que tenía tres aristas fundamentales. El hacinamiento en los centros penitenciarios, el sistema legislativo, pero también el sistema de corrupción dentro del sistema judicial, que es complejo, o el mecanismo de corrupción. Y hemos ido enfrentándolo. Y estas cosas tienen que ver con eso. Y el hecho político real del alcalde, yo le decía en la reunión previa, las veces que nosotros hemos tenido que ir al interior del país a denunciar a un alcalde, que nos han llegado denuncias del pueblo. Comprobamos y hemos ido a esa misma comunidad a denunciarlo. Y esas personas han sido detenidas y puestas a la orden de la justicia. De manera, presidente, que aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez, su partido, a acompañarlo en esta batalla que es de todos y de todas nosotros. Bueno, muchas gracias por las palabras orientadoras, certeras, de compañero Diosdado Cabello. Esto es una lucha, siempre lo he dicho, este frente de batalla, especialmente contra las corruptelas, las mafias, la traición, es un frente amargo, es un frente doloroso a veces, es un frente que lo indigna a uno, que le desborda a uno la rabia, porque están robando, es al pueblo, y sobre todo en las condiciones que nos toca enfrentar al imperialismo, no solamente soportar la agresión imperialista, la persecución diaria del imperialismo contra la economía, las dificultades diarias, el sacrificio de nuestro pueblo, sino tener que enfrentar la corruptela, el ladronaje, el bandidaje, para darse grandes lujos, desvergonzado. Es un frente indignante, amargo, doloroso, donde tenemos que unir fuerzas y esfuerzos. Toda la fuerza y todos los esfuerzos de los venezolanos, de las venezolanas. Todos tengan la fe absoluta, la confianza absoluta, que aquí ustedes tienen combatientes, guerreros de la batalla por la verdad, por la justicia, de la batalla permanente contra las corruptelas y las mafias. Somos guerreros de esa batalla, guerreros permanentes. Estamos en el tránsito complejo, difícil, conflictivo de una sociedad consumista, capitalista, corrompida, hacia una sociedad socialista del bien común, de la honestidad, de la solidaridad,
del compartir, del trabajo, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la cultura de la igualdad y del compartir. No es fácil, no es fácil pasar de una sociedad totalmente corrompida, del capitalismo salvaje, a una sociedad verdaderamente de hombres y mujeres que vivamos en la honestidad, en la transparencia, en la ética, en el compartir, en la igualdad, en la solidaridad. Esa es la sociedad del futuro que tenemos que nosotros construir. No la sociedad del individualismo, del egoísmo, del robo, de las mafias. No, es un problema de fondo, profundo, estructural de la sociedad venezolana. Profundo, bueno, y que tiene cada cierto tiempo como una ola. Olas que vienen de corrupción, de bandidaje, de mafia. Y nosotros ante cada ola y ante cada circunstancia tenemos que estar aplomados, de pie, dispuestos a dar la batalla. Que nadie baje la guardia en esta batalla. Más bien, al contrario, unamos las fuerzas de las redes sociales, de las redes del pueblo, para dar esta batalla contra el bandidaje y los corruptos. Estén donde estén. Corrupción que se vista de rojo rojito o corrupción de esa derecha bandida, desmoralizada, conspiradora que tenemos ahí. De esa derecha que se robó miles de millones de dólares entregados por el gobierno de Estados Unidos, de las cuentas de Venezuela en el exterior, y es vox populi, pues, es conocido entre ellos. El bandido, ladrón, hiperladrón de Juan Guaidó, por ejemplo. Hiperladrón que debería estar detrás de las rejas hace tiempo. Pido justicia por el dinero robado por esa ultraderecha también, que ha indignado tanto. Fueron los que pidieron las medidas de sanciones contra la economía venezolana, contra el pueblo de Venezuela. Esos bandidos fueron los que pidieron todas las sanciones que tanto daño le han hecho a nuestro país, de los cuales estamos nosotros enfrentando y avanzando en un proceso certero de recuperación del crecimiento y de construcción de una nueva prosperidad económica y social, que la vamos a construir, que la vamos a vivir, que la vamos a tener. Tiene que haber justicia plena. Pido justicia también por el bandidaje, el ladronaje de esa derecha bandida y corrupta que ha quedado por ahí como en el aire. Pido justicia plena para nuestro país. Y pido a nuestro pueblo ese combate, esa batalla de carácter cultural, moral, educativo, ideológico, de la construcción de los nuevos valores, de los nuevos valores de la nueva sociedad. El ministro Tarek El Aissami ha dado a conocer a través de las redes sociales y me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo y su disposición, como así lo ha demostrado, a aportar toda la información que maneja y a apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y de mafiosos. Él ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia en todos estos casos, de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción. No es fácil avanzar en este camino, pero estamos obligados por la historia, por la vida de nuestro pueblo,
Estamos obligados por el juramento que hemos hecho frente a nuestro pueblo, por el juramento que hemos hecho frente a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, de dar nuestra vida por establecer y construir en Venezuela una sociedad nueva, pero nueva sobre todo de valores, una sociedad de iguales, de gente honorable, de gente decente, donde el valor del trabajo y la solidaridad marquen la pauta de lo colectivo, marquen la pauta de lo individual. Por eso es que yo llamo a todos aquellos funcionarios que tienen responsabilidades públicas, que tienen responsabilidades políticas, a elevar su vigilancia, a elevar los cuidados necesarios para garantizar el cumplimiento de sus deberes, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y para aportar desde la trinchera que le toque. Llámese ministerio, llámese presidente de un instituto, llámese presidente de una empresa. Oído, es contigo, lo repito, es contigo, que me ves y me escuchas, es contigo. Porque aquí hay algunas personas que yo hago estos llamados y creen que no es con ustedes. Es contigo, ministro. Es contigo, ministra. Es contigo, presidente de la empresa X. Es contigo, presidente de la institución. Es contigo, funcionario de alto nivel del Estado venezolano. Es contigo, gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa. Es contigo, diputado, diputada. Es contigo. Vamos a cumplirle a nuestro pueblo con transparencia, con honestidad, con humildad, con modestia, con ética, con ejemplo. Demos el ejemplo para cumplirle a nuestro pueblo. Yo llamo a dar el ejemplo. Yo llamo a nuestro pueblo a elevar la batalla por una revolución espiritual, moral, la revolución del ejemplo. La revolución de la moral republicana, de la moral bolivariana, de la moral en Cristo. Llama a todo el pueblo a que nos unamos y aprovechemos estas circunstancias amargas, amargas, dolorosas, sorpresivas, duras, y las convirtamos en oportunidad para construir lo nuevo, lo diferente, para hacer los cambios, como siempre abogo, los cambios revolucionarios que Venezuela sigue necesitando, los cambios revolucionarios que nuestro pueblo sigue anhelando, hacerlo. Por eso te llamo, le doy las gracias al Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana, le doy las gracias a todas las fuerzas políticas, sociales, a todo el liderazgo, pero sobre todo le doy las gracias al pueblo de Venezuela por acompañarme en estas horas duras, amargas, pero necesarias, ineludibles, de la batalla contra las mafias, la corruptela y la corrupción. Nosotros, con la verdad, con la moral y la justicia, saldremos adelante nuevamente. Buenas noches, Venezuela. Hasta la victoria siempre, patria amada. Venceremos. Con el llamado a la unidad culmina esta reunión de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro, con el alto mando político ampliado.